Un grupo de senadores brasileños aliados de la presidenta Dilma Rousseff llegó a Venezuela con la intención de mantener conversaciones con los dos polos venezolanos del ámbito político, oposición y oficialismo. Desde Caracas, David de Mateis amplía. Aseguran que no tienen colores políticos ni pretenden tener injerencia en los asuntos del país. Esperando podermos colaborar con la democracia y el diálogo entre los diversos grupos de la política de Venezuela. Mas acá estamos representando el Senado de Brasil, porque ha sido una decisión del plenario que nos ha enviado a Venezuela. La visita de esta delegación se da una semana después que otro grupo de senadores brasileños llegó a Venezuela para reunirse con opositores y visitar en la cárcel a dos presos políticos, agenda que no pudo completarse por protestas de simpatizantes de Maduro y las agresiones y bloqueos que sufrieron en la vía. Al ser consultado sobre el tema, este legislador brasileño aseguró que se trató de un problema de tráfico y hora pico. Acredito que han venido una mala hora. Yo que por muchas veces estuve en Caracas, jamás venía en la hora que ellos han venido. Llegamos anoche y no tuvimos ningún problema para llegar al hotel. Luego de retirarse el vocero de la oposición de dicha reunión, el dirigente político Freddy Guevara comentó que le habían contado y mostrado pruebas de los presuntos ataques. Y a pesar de que estuvieron en desacuerdo, esperan contar con ellos en las elecciones parlamentarias. Nosotros mismos habíamos visto cómo eso había sido un saboteo del gobierno y quedamos, por supuesto, a la espera de poder colaborar con contar con la colaboración de la comunidad internacional y particularmente el Senado de Brasil para resolver el problema de derechos humanos que tiene nuestro país. Se tiene previsto que los senadores brasileños se reúnan con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, además con otros diputados de distintos partidos políticos en la Asamblea Nacional, de cara a las observaciones internacionales que tendrán lugar para los comicios de diciembre próximo. En Caracas, Venezuela, David Mateis, Martí Noticias.